como cuando Camp David, en 1993, volvió a haber una esperanza de paz en el conflicto árabe-israelí, pero de nuevo se produjo un magnicidio. Washington, 13 de septiembre de 1993. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Shimon Peres, y el representante de la OLP, Mahmoud Abbas, firmaron un acuerdo de paz. Sellado por un apretón de manos entre el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, y líder palestino, Yasser Arafat, parecía marcar una esperanza pacificadora en el eterno conflicto entre árabes e israelíes que llevaba 50 años de guerras. Tras la firma, Arafat ya no era líder de la organización terrorista OLP. La Autoridad Nacional Palestina había sido reconocida oficialmente como un gobierno autónomo de los palestinos dentro de Israel. En junio de 1992, Isaac Rabin ganó las elecciones en Israel y se convirtió en el primer ministro del país, mostrando su disposición a la concesión de la autonomía a los palestinos. Pero la fuente de la polémica era qué zonas ocuparía esa administración palestina. La Franja de Gaza y Jericó estaban sobre la mesa. Los soldados israelíes debían retirarse hasta las fronteras de aquellas zonas, dejando que las cuestiones internas, trabajo y seguridad, quedarán a cargo de la nueva autoridad palestina. El objetivo de los palestinos es que esa autonomía fuera el paso previo para una futura independencia del Estado árabe. Pero el proceso de paz pronto quedaría obstaculizado. Hamás, la banda terrorista integrista árabe liderada por el jeque Yasin, se negó a aceptar aquel acuerdo considerándolo insuficiente. También en Israel, aquel pacto había generado mucho rechazo. El 4 de noviembre de 1995, Isaac Rabin dio un importante discurso en la Plaza de los Reyes de Israel, contando que tras haber sido durante años un hombre de guerra, ahora era un momento de paz. Un judío fanático le disparó por la espalda, acabando con su vida.